Hola chica, ¿qué os parece si nos vamos de shopping? Vamos a ver cómo compramos a través de las redes. Hoy me acompañáis a comprar. Mm, os tengo que decir que el corte inglés ha tenido hasta hoy que es día... 17 de abril, no sé ni en el día que estoy, como digo yo. <laughs> 17 de abril, bueno, pues yo he hecho mis compritas, pero después me he puesto a investigar por aquí, por las redes, porque se encuentran bastante buenos precios. ¿eh? Tengo que decir que la que no esté acostumbrada a comprar por la red ¿eh? tiene que ponerse al día porque está perdiendo el tiempo mirar prendas que son vamos a fijarnos exactamente por ejemplo en este en este calzado ese calzado tenía un precio de 28 euros bueno, pues este calzado hoy día lo encontramos por 13. Quiero decir que mmm, por las redes sociales podemos encontrar bastante, bastante. Este otro que está aquí, igual, 10,50 euros. Y es de una marca bastante buena. Es de esta marca... Por si queréis buscar por las redes sociales, esto es a través del corto inglés. ¿Eh? ¿Veis cómo estáis el corto inglés? Pues podéis visear y encontraréis bastantes bastante cosas. Pues vamos a ir viendo, por ejemplo, calzado, zapatillas para el verano que está ya aquí esto digamos que es una tienda aules los aules son los negocios que cuando le van quedando las prendas sueltas pues ponen ya unos precios muy especiales ¿eh? dentro de marcas mmm, reconocidas podéis encontrar ¿eh? fijaros que podemos encontrar pues de 12.50 de 6.95 también podemos encontrar unos precios estupendos y de buenas marcas no son zapatos baratos que los vendan baratos sino que son zapatos de de calidad son buenos pero al que darle algunos números sueltos, ¿eh? pues podéis tener la posibilidad de encontrar buenos precios con productos buenos. Mm. Estoy grabando con la tablet que voy a ver que la tengo puesta. a ver dónde tengo yo como la he puesto al revés los mandos se me, se me resisten no encuentro dónde tengo que darle a ver a ver si soy capaz de encontrarlo y mirando esos precios mientras que se me ha ido dónde es el sitio que le tengo que dar que, que me he despistado A ver. Ah, si sí, lo tengo aquí, estoy yo despistada. Si lo tengo aquí delante y me va a comer y no lo veía. Bueno, pues vamos a darle para atrás. Y vamos a encontrar, pues como veis, bañadores. Ropa también para niños. Esto digamos que son como tiendas ¿eh? que le damos y nos dice los diferentes productos que venden ¿eh? fijarse que está la semana de internet que es esta que estamos ahora mismo que se encuentran buenas buenas cosas y aquí hay un producto que está al 80 por si hay Marcas que están al 80%, digamos que hay que bichear las redes porque muchas veces nos perdemos buenas cosas. A ver, a ver, vamos a irnos a otro producto que sea, tenemos la marca esfera a ver que nos ofrece esfera está pasando y esfera ahora vamos a ponernos para atrás para atrás para atrás para atrás aquí tenemos este es el corte inglés corte inglés eh, el de la semana. En la cual termina hoy. Tenéis hoy día el día que os queda por delante. Y sucesivamente irán poniendo más productos. Aquí tenemos una canasta de ropa. Que su precio eran 80 euros. Como podéis ver. ¿Mm? es monísima porque es de caña de bambú y vamos a buscar estas cajitas para poner lo que necesitemos poner en el cuarto de baño en donde nos apetezca ponerla este paraguero fijaros qué cosas más monas pues este paraguero vale 59 euros. Y también está hecho de paraguero de bambú. Por si lo queréis buscar. Vamos a ver, vamos a ver qué nos sale por aquí. He estado, como yo digo, comprando, viendo y un sexto para la ropa de otra forma, como la veis, hay cosas muy curiosas. Ahora está muy de moda estos productos de de bambú, de caña, de ratán, de todos esos productos para el verano, ¿eh? Están muy bien de precio en esta fijaros en esta 9.95 esto, qué cosa más bonita. Pues esto es también de. No le estoy haciendo propaganda, ¿eh? Solo estoy ayudando a que encontréis buenos precios a cosas que os gusten. Mm, ver ustedes ¿eh? esta cestita como ve que mona que es pues vale 595 595 y vamos a ver vamos a ver que se me ha ido donde tendré yo ahora la web vamos a ver aquí Aquí en el buscador, os voy a enseñar, en el buscador se pone lo que queremos ver, ¿no? Buscar. Se le da ahí, te sale... Por favor, introduce al menos dos caracteres. Dos caracteres quiere decir que en buscar busque algo. Si no lo busca... Vamos a poner, eh, por ejemplo, por ejemplo, vestidos que me he equivocado y he puesto una letra que no era, vestidos, vamos a darle a ver qué nos ofrece el buscador pues aquí tenemos aquí tenemos vestido a muy buenos precios fijaros los precios de los vestidos ¿Eh? no me diréis que no tiene buenos precios vestido midi con botones de 26 15 euros 15 59 y así nos puedo enseñar muchas ropitas que tienen en la web, tanto de niñas como de jovencita. Y también esta página viene mucho más las tallas, digamos, para las más delgaditas. ¿Eh? Y para niñas, como veis aquí. Bueno, pues vamos a buscar mmm, en el buscador de nuevo. Pues ponemos vestido, pero vamos a poner señora. Señora. Si hay alguna persona que no sabe cómo se busca, pues aquí vamos a ir aprendiendo. Le damos al teclado. Y ya teníamos aquí en el buscador. Le damos vestido de señora. A ver qué nos sale. Vestido de señora. A ver. Hay que especificar. A ver si es que hay que especificar más. No. Aquí podemos encontrar, como veis, mirad qué cosas. Para todos los gustos. Aquí hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. ¿Veis? Este es un vestido de encaje para una ceremonia. Y este es un vestido más sencillo, más de día a día. Y podemos encontrarlo. El de más vestir costaba 129 y nos va a costar 77. Y el otro costaba 40 y nos va a costar 23,99. Fijaros que. Y hay modelos para todos. Vamos a ver. Aquí tenemos. Este otro vestido de manga corta un escotito, como veis, muy mono. Este otro, ahora le damos a este, nos lo pone en pantalla más grande. Y vamos a ir hacia abajo. De y nos enseña el modelo como es. ¿eh? Nos enseña la parte de adelante, la de atrás. Podemos poner las figuras más grandes. Y aquí nos aparecen otros modelos. Como veis, tenemos modelos, pues como yo digo, para todos los gustos. Porque ya sabemos que el corte inglés tiene mucha producción muchos clientes aquí vemos mira que es blusa más mona de lunarito fijaros de 80 euros se ha quedado en 47,99 y es una monería fijaros los vestidos los escotes y los precios Aquí hay otro de. Hay prendas muy monas. Fijaros que blusa, que se llevan mucho las lazadas en el cuello, los escotes de pico, los tonos cardera. Y fijaros también los precios. Este ya le quito. 5,99 de 10 euros. Si encontráis vuestra talla, os ahorráis un dinero. Y además, esto, además de, de ver los buenos precios que tiene, te ayuda también a saber por dónde va la moda, ¿Eh? también fijaros que ya le quito más mono con su botoncito como veis. Bueno, pues este donde tiene el precio, que no lo veo aquí. Este vale 5,99. Y valía 10. Es monísimo el chaleco, ¿eh? Aquí, donde elige la talla. Se elige la talla. Y dice, vamos a ver. En este caso, este chaleco nada más que queda la talla 38. Así. Y fijarse qué cosa más mona. Después, si nos vamos también a tallas de talla grande, también encontramos. ¿eh? Ten en cuenta que también hay tallas grandes. Que no se queda solamente en talla pequeña. Vamos a ir vamos a esta tienda donde nos compramos vestidos. Vestido, a ver, a ver que vea el... me tapo yo con la cámara, talla grandes y le damos una vez que hemos puesto talla grande. Le damos al buscador que está aquí. Algunas veces hay que insistir porque a la primera no lo coge. Le damos a la segunda. Y si hace falta, como digo yo, a ver si se llena. Pues en este caso no sé qué le ha pasado, pero no se ha llenado. Vamos a ver. Digo vestido como se puede comprar lo que nos haga falta, ¿eh? Mm, puede ser ropa de cama, puede... Mm, vamos a ver aquí. ¿Qué nos enseña? Hemos cogido la misma página. Esto es cuestión de, de poner en el buscador lo que queremos. Y, y, y sale. Lo que pasa es que está una grabando con la cámara en la mano. Y metiendo la cabecilla para ver si dejo. Para. para ver lo vestido señora vamos a poner señora para que nos dé señora y talla grandes Y algunas veces le pasa al ordenador que escribe lo que quiere él. Madre, a ver si... Míralo. Es que es difícil grabar. Y... Esto tiene un trabajo... El otro día una compañera de YouTube nos decía... Es que hay, mmm, los que ven los vídeos no saben el trabajo que tiene de realizar un, un vídeo. Tiene un, su tiempo, hay que echárselo. Venga, aquí tenemos ya mirar qué cosas más, mona, de vestido para, para un día especial que se tenga fijarse que camisa que es manga bueno pues os diré que esta camisa valía 100 euros y ahora la podemos comprar por 59 y el vestido este que está aquí que aparece en celeste valía 129 euros y nos queda en 77. Yo creo que es una buena rebaja, ¿verdad? Pues así podemos encontrar montones de, de productos que nos ofrece a través de la web. Fijarse el vestido, por si os gusta, se me está reflejando. ¿Mm? de fijaros la cámara se, se mueve algunas veces como le da la gana bueno pues ya veis las oportunidades y tantas cosas que quedan por enseñaros. No os creáis que, que es solo esto. Os digo que encontraréis muchísimos, muchísimos productos a muy buenos precios y solo es la nueva hora, digo, ahora no. Estamos en, viviendo unos momentos de tecnologías donde hay momentos que ir a una tienda pues resulta más complicado y puede ser caso de ahora, pues a través de las redes podemos hacer, acceder a negocios que queremos nosotros, que somos habituales en comprar o que nos gusta lo que vende, pues nos metemos a través de la web y encontramos todos los negocios hoy día suelen tener su propia web y con sus precios, le viene el tallaje, le vienen los modelos y todas dan facilidades. Pues para si no le está bien, pues tenéis que leer la letra pequeña que siempre suelen tener. Y os hacéis de un armario para tenerlo al día, estupendo. Y así es como si fueras a la tienda, porque te distraes muchísimo, encuentras buenos precios y yo os diría que hasta más cómodo porque no tenemos que estar andurreando mucho si no queremos ir a la tienda. Así que tenemos esas oportunidades. Bueno, chicas, pues ya sabéis mmm, que la tecnología la tenemos a nuestro alcance, que tenemos muchas posibilidades y que ir de tienda nos gusta mucho a las mujeres, no digáis que no. Y es una forma también de... Batir de evadirse de entretenerse y también se puede una entretener evadir llega un momento que parece que estás en la tienda porque le coges ya el truquito al tema de las redes sociales donde venden por internet y compras estupendamente y a veces no tienes que moverte ni de la casa Así que ya sabéis, chicas, ya nos vemos en el próximo tutorial. Y si queréis, darle la manita para arriba si os ha gustado el vídeo, porque esto es una forma de echar un ratito muy bueno, de distraer la mente de otras cosas que no tenemos ganas de estar pensando, que ya bastante nos echan por televisión. Y... Que lo compartan ustedes. Que ya han nombrado a ustedes. A las nuevas mejor no lo saben. Pero estáis nombradas. Mis colaboradoras. Desde, desde el principio. Así que ya saben ustedes. Chicas. Espero vuestra colaboración. Y quiero decir una cosa. Que tengo mi canal de Instagram. El cual. Tengo unas cosas. Muy diferente a los vídeos que yo hago. Y que os lo estáis perdiendo, que si queréis verme mis vídeos, mis fotografías, otras cositas que yo pongo en el canal, pues nada más que tenéis que poner en el Instagram, calige16. La que no tenga Instagram, que eso es una red social igual que Facebook, por si no lo sabéis pues hacéis vuestro perfil en el canal y podéis seguir a todas las personas que ustedes queráis y entre ya pues si queréis ver lo mío pues os invito a que entréis a mi canal solamente tenéis que llamar a la puerta y yo os, os doy entrada bueno chicas un besito para todos y mucha salud para todas ¡ hasta luego! ¡ adiós!